Okay. We are live. Hello, everybody. I see 28 people. Okay. So we start, right? Bueno, I wrote something that I want to read this day. First, I would like to extend a very warm welcome to everyone joining us today for this conversation on playwriting and the current political situation in Chile. First of all, I would like to thank Ana López Montaner, director of Interdram, for the invitation to participate in el proyecto Interdram Entrevistas del Fondo de la Cultura, las Artes y el Patrimonio 2020. It's a tremendous opportunity to continue reaching out to those engaging artistically with the political movement in Chile, particularly to playwrights Flavia Radrigán, Cristian Ruiz, and Nona Fernández. Also, thanks to this audience and Jennifer Thompson from Penn, who will facilitate the discussion with our three guests and our translator, the Chilean Canadian, almost Canadian playwright Bruce Gibbons-Fell. At the end of the discussion, we will have some time for questions from the audience in the chat. So you can post the questions in the chat. As many of you may be aware, Chile has been in the midst of a massive social uprising since October 2019. What began as a protest over the metro fare hike soon took on the scale of a revolution, with calls to transform Chile's neoliberal economy, end patriarchal and police violence, and to honor the rights of queer and indigenous communities. Currently, there is a movement to rewrite the constitution that has illegally governed Chile since the dictatorship, and we await this vote on October 22nd. Each of the playwrights here today are deeply invested in the current social and political struggle in Chile, and their work has spoken to these themes throughout their careers. Flavia Radrigán is an outstanding teacher and playwright. Her contribution to the field includes many plays, among them El Descanso de las Velas, The Rest of the Candles, Lear, El Rey y su Doble, an intertextual work with the King Lear of William Shakespeare, and Un Ser Perfectamente Ridículo, a perfectly ridiculous creature. In these works, she explores the dystopic family and the public figure of the father in the intimacy of private life, as well as the relation between father and daughter. In the context of Chile's current revolution, she has argued that their world has a social function. How could we not face the situation of Chilean women and the women in the world are in? Women's theater speaks from the necessity of saying that the patriarchy has always been a perfect and perverse system of exploitation. It's a pleasure and an honor to have you with us, Flavia. Thank you so much for coming today. Cristian Ruiz has been working as the director of La Máquina Teatro Company since 2001. His outstanding plays include Yo Manuel, Las Dimensiones del Tiempo, Recuerdos Incompletos de un Reloj, among others. In them, he explores the reciprocal relationship between personal and political issues and stories, as well as between fiction, think fiction and the news, political dynamics that have formed our existence. He has stated, while some demands justice support by chants, lifting picket signs under the banner of associations, I choose playwriting to carry my stamp. This is my only trench. In this way, his work relates to Nona Fernández' achievements. After 12 years of writing novels, Nona opened her first play, El Taller, which won Chile's Alta Surprise, awarded by her colleagues. Since then, her many plays have found resonance in Chile and internationally. She's able to look at our world as a drone in the sky, patiently absorbing our history with anger, sweetness, and kindness. She's obsessed with some moments that need to be thought out as a society, moments that were not convenient for any government after the dictatorship. Talking about her work, she quotes Walter Benjamin, "Nothing that has ever happened should be regarded as lost for history." She deals with pain and the past, which is natural, because this is the only way to build dignity for us, for the children that will come, for the people who are protesting, overwhelmed by this wild capitalism. Nona Fernández, Cristian Ruiz, and Flavia Radrigán
put on a stage which is usually outside of the center, unseen, those who are not the protagonists of official history. These authors have captured images of Chile that predict our current fight, the fight of October, commanded by women, marching, walking with the flags of dignity. The ideas of Rita Segato taken by Las Tesis in a well-known performance called Un Violador en tu Camino are deeply connected with the words of these playwrights. When they stand, the patriarchy is a judge that imprisons us from birth, and our punishment is the violence that you don't see. The patriarchy is a judge that imprisons us from birth, and our punishment is the violence that you can see. Flavia, Christian, and Nona have criticized our current politics in many ways as a constant reflection of our history, revealing underground layers and speculating about our past to build our future. Thank you, you all. Thank you all of you for being here today. Thank you so much, Leo, for that wonderful introduction. And thank you to everyone who is here with us today, especially our playwrights. I'll get our conversation started with a few questions, but please feel free to drop questions into the chat as they come to you. We'll either fold them into our conversation or we'll save some time at the end for all of your questions. And please do feel free to ask them in English or Spanish and we'll get them translated. So as Leo so wonderfully put it, October 18th, 2019 has proven to be a momentous date for Chile. And I was wondering if each of our playwrights could speak to how you're thinking about the role of theater and your own work within the theater has changed. La pregunta para las dramaturgas es qué piensan acerca del rol del teatro y su propio trabajo y los cambios que han tenido desde el 18 de octubre. Puedo iniciar. Bueno, el rol del teatro ha sido fundamental porque en una de sus partes se ha descubierto que pertenece a la canasta familiar, que el arte ya pertenece al cotidiano. Entonces, sin querer, dio una lucha de mostrarse en su total valor. Ya no era el teatro como lujo, sino como un valor social. Entonces, eso me pone muy contenta con la teatralidad. Y también que resistió el valor, el teatro ha sido un resistente, un sobreviviente que se ha ido modificando. Y al modificarnos se ha abierto y se ha ampliado de una manera sorprendente, porque hay una nueva generación, hay un nuevo aire, hay nuevas visiones y ha permitido replantear y mostrar lo sucedido. Entonces el teatro yo creo que ha sido fundamental después de octubre, fundamental en la pandemia y ahora está en su lugar, digamos. Da oportunidad a mostrar, a conversar, a hablar y a situar la teatralidad como una contingencia que permite mirar desde otro punto de vista. Okay. One second. So, the role of theater has been fundamental. Am I mic on? Yes. The role of theater has been fundamental because one of its parts has discovered that it belongs to the everyday in Chile. Without meaning to, it formed a struggle that really showed itself as a social value, and art is not a luxury anymore. So that joins really well with theatricality, because theater has been a survivor that has been modifying, and by doing so, it's opened up in a surprising way. There's a new generation, there's a new air, new vision, and new ways to show and think about what's happened. Hence, it's been fundamental. And in this place, it leads to conversations and to ways of thinking theatricality as something contingent you can observe from other points of view. ¿Quién sigue? Tú. Voy yo. Sí. Hola, primero que nada, hola. Hola a todos. Hola a todas, hola a todes. Muchas gracias por la invitación y por la compañía y por las ganas de
de dialogar hoy, ¿no? Bruce. Sorry. So, hello everyone. We have different genders in Spanish, so Nona addressed all the genders present. And would like to thank for the invitation, for the company, and for the will to do a dialogue around this. Sí. Creo que el 18 de octubre, ya Leo habló algo de eso, ha sido hasta el día de hoy, un momento importantísimo dentro de la vida de nuestro país. Un destape, una amplitud de mirada tremenda, que nos removió el piso a todas y a todos, ¿no? Y el teatro, que es nuestro escenario, por supuesto que también se vio removido por este gran incidente que hemos tenido. Primero, en una lógica de no entender cómo seguir. De pronto, la teatralidad que impregnó las calles, la creatividad que impregnó las calles, era superior a cualquier obra que nosotros pudiésemos estar dando en una sala de teatro. So October 18th has been and is an important moment in our country's life. It's been a huge reveal and an opening of views. It actually just shook the ground under everyone's feet. And theater was moved by this incident first in these two ways. In the logic of not really understanding how to continue, how to go on. And we also saw that the theatricality and creativity on the streets was way bigger than any piece we could see in the theater. Y creo que hasta el día de hoy estamos en una revisión, porque lo que significa el 18 de octubre en la vida de este país es un replanteamiento. Por lo tanto, el teatro también está viviendo ese replanteamiento. Yo no tengo muy claro cómo será el teatro luego de este proceso histórico que estamos viviendo. Lo estamos repensando. ¿Cómo vamos a contar esto? ¿De qué manera lo vamos a contar? ¿Qué estructuras? ¿Qué lenguaje? Porque la revuelta social nos hereda una nueva forma, que todavía no logramos observar del todo, ¿no? Una forma que es colectiva, que está enredada con el tejido social, y que creo que como teatristas, que sabemos trabajar enredados y en colectivo, somos los más preparados, creo que somos los que mejor estamos preparados para asumir esta nueva etapa de creación y de formalidad. So, I believe that up to today we are revising what October the 18th means. The October the 18th means a big rethinking. Theater is going through this big process of thinking things out again. How theater will be after this, we're still thinking about it, and especially of what we're going to say, how we're going to say it, what structure, what language we will be using, because the social revolt brings forward a new form that we still can't figure out. It's within society in full. And as artists, we're the most prepared to take on this new stage of creation and formality. Y creo que una prueba de esa preparación, de ese entrenamiento que hemos tenido desde siempre de trabajar en colectivo, es lo que ha ocurrido en la pandemia. De pronto, en medio de una revuelta social, entramos en la crisis sanitaria como el resto de la humanidad, pero en mi observación, Chile ha tenido una gran herencia de esa revuelta social, y es que veníamos organizándonos, veníamos trabajando en colectivo, veníamos trabajando en nuestras asambleas barriales, en nuestras asambleas gremiales, intentando organizarnos. Entonces la pandemia nos situó en un momento donde ya habían lazos muy profundos de organización. Y en términos teatrales eso se notó inmediatamente, porque el teatro, que es un arte escénica, que es imposible de ejercer en tiempos de encierro y en tiempos de distancia social, fue una de las primeras artes que comenzó a articularse igual, a través del Zoom. Bruce? Right. Yes. So, as a way of proving the preparation and training that artists have working as a collective, we can see what's been happening with the pandemic. So, after the social process of revolt, we got into a sanitary crisis.
And Chile has inherited many things from that moment of revolt, because we have been organizing, we have been working as a collective, having assemblies in terms of work, in terms of neighbors, in all aspects of social culture. And so the pandemic has actually situated us in a moment where we find theater, which is meant for the stage, the performing art of gathering, and which has been impossible to work in that sense. And theater was one of the first forms to kind of reinvent itself or begin to go on Zoom platforms. Y nos permitió, como decía Flavia, ejercer de una nueva manera, rápidamente reinventar una formalidad de trabajo con dos ejes muy claros. Uno, sostener a un área de las artes escénicas que ha sido muy golpeada, que está muy precarizada, no solamente por la pandemia, sino que desde siempre, y además para poder ejercer y acompañar también al público en este trance que ha sido muy rudo y muy doloroso y complejo. Y el teatro ha sido una de las formalidades culturales que ha estado acompañando y que ha estado vivo en la medida en lo que se ha podido, por supuesto, así como todas las artes, ¿no? La lectura, la poesía, la música, los conciertos, y el teatro han sostenido a la sociedad chilena en este momento difícil. So this also allows, as Flavia said, to reinvent our form in a new way. We can sustain an area of the performing arts, which has been hit really hard and has always been living in a precarious way. And to work on our art and accompany an audience in this hard trance that we're going through. Because theater has been one of the cultural forms that has been alive and accompanying people as possible, and as well as other arts such as music, concerts, poetry, reading. And theater has been able to hold society up in this sense. Mm. Eso. Sí. Sí. Voy a dejar que Bruce tome agua. Dale. Hola, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado por la invitación y por estar conversando con estas grandes dramaturgas, y también muy agradecido por la reseña que hizo Leo. Bruce. So thank you for the invitation. I'm very honored to be here and be able to talk with these great playwrights, and thanking Leo's words as well. Sobre la pregunta de Jennifer, pienso en lo que ha sido el rol del teatro históricamente desde los griegos, en que reflexionaban sobre un gran hecho histórico y compartían esa reflexión con el pueblo con mirada de futuro. Bruce? Yeah. On Jennifer's question, I think about the theater's role and what it has been from the Greeks on. Reflecting on a historical moment, a great historical moment, and share that reflection with the people and looking forward. Y como decía Arthur Miller, de alguna manera el dramaturgo también está tratando de atrapar lo que está en el aire social, que aún no se baja y se cristaliza, para poder ir para poder mirar a través de la época y del siglo y poder dar luces sobre eso. Pienso que estamos en un momento crucial en Chile, por lo menos. Yo me siento afortunado, por lo menos. Estamos en un momento histórico. Vamos a escribir por quinta vez la Constitución, pero la vamos a escribir. Es la primera vez que la vamos a escribir nosotros, porque va a ganar el apruebo. Bruce. As Arthur Miller said, somehow the playwright is also trying to catch what's in the social air. That still doesn't land or crystallize, as to be able to observe the time and century and shine a light on it. And in Chile, we are living a crucial historical moment. We will be writing the Constitution for the fifth time, but this time the people will be involved. And this is due because in our
general election coming up, the people will vote to approve a new constitution. Y pensando en este rol del, del teatro, en que debe mirar hacia adelante, es desafiante nuestra, nuestro oficio o nuestro arte, porque ahora debemos validar esa forma de decirnos, sí, nos vamos a reinventar y vamos a poner nosotros mismos las reglas de este, de esta, de este contrato social. Bruce? I'm fast. Playwright, who translates? Okay, so thinking about the role of the theater of looking forward, there is a really hard challenge to our job and in art, because we must validate the way of how we tell ourselves that we will reinvent ourselves and set the rules of this new social contract. Entonces, volviendo a lo de los griegos, ¿cómo, cómo mirar los techos y poder dar una posibilidad a nuestro raciocinio de poder pensarnos? Y también me quedé con lo que dijo Flavia en el ensayo que hicimos en la semana, de esta mirada transversal, que también le hemos hablado con algunos alumnos también que están por ahí, de hecho están presentes. ¿Cómo, cómo poder desarrollar un teatro que pueda hablarle a un espectador transversal y además que ya se dio cuenta, que se puede dar cuenta, que despierta y ahora tiene la posibilidad, el chileno, de escribir su, sus propias reglas de juego, su propio contrato social? Y eso es fantástico, es un momento histórico en Chile y me siento afortunado de vivirlo. So going back to the Greeks and how they would observe facts and give a chance to thinking and rethinking and reimagining, the sense makes about what Flavia said in a little rehearsal we had the other day where we just kind of tried out the Zoom platform, how it was going to work. And Flavia talked about a transversal vision that's happening in Chile and how we need to talk to a transversal audience that realizes or may realize the power and the chance they have to write their own rules to the game in relation to theater. And it's fantastic. It's a historical moment in Chile and Vicente feels lucky to be living it. Y solamente para cerrar, de alguna manera también pensar el teatro de cómo validar esta forma de pensar, de sentirse, de tener el derecho a amar quien quieras amar, a hacer lo que realmente puedes hacer y sin tener que pensar en que estamos presos de un sistema neoliberal. El desafío del teatro también está en cómo seguir trabajando a través de la metáfora y no caer en las garras seductoras de lo panfletario, digamos. Eso, no sé cómo se podrá traducir eso. That's right. And to close this idea, it's also about thinking how to validate these new ways of thinking, of loving who you want, of being who you are, doing what you want, and not think under the imprisonment of neoliberalism. Theater also needs to work the metaphor, going back to the Greeks, and also not fall into the seductive claws of what is pamphletary. No sé si te respondo, si te puedo, si... Y responde tu pregunta, Jennifer. Yes, no, that's wonderful. And I think one of the things we were talking about a little bit last time, many are, as Leo brought up, many in the US are aware of the work of Las Tesis and that feminist performance has been such a powerful force in this movement. I was wondering why you think feminist performance in particular has had such power, and how are you thinking about the power and possibilities of feminism within your own work? So a lot of people in the States right now, muchas personas en Estados Unidos conocen la performance viral de Las Tesis, y bastante últimamente. Y la pregunta es, ¿por qué ha sido la performance feminista, por ejemplo, Las Tesis, o considerando el mayo feminista en 2018, una fuerza tan poderosa en este movimiento?
¿Y cómo piensan acerca del poder y las posibilidades de las performances feministas en su trabajo? No sé si empiezo. No, ¿quién? Toca. Ah, me toca, ya, gracias. Sí, las tesis, verlas, el performance se hizo uno muy grande, además, en la marcha de las mujeres, fue maravilloso. Además que son tan ordenaditas con el ritmo, entonces también era fantástico. Por ejemplo, ahí hay una metáfora final de lo que estábamos hablando, una metáfora que es clara, concreta, el mensaje es muy claro, pero además la metáfora viene del ritmo, porque ellas se basan en el himno de Carabineros de Chile para poder desarrollar esta performance, que por eso tienen una demanda por Carabineros de Chile, finalmente porque también en el ritmo, basándose en este himno, le están diciendo al carabinero que ellos también son los violadores. Ok. So I'm just going to add a little thing before I translate for Christian. So, la thesis performance is called Un Violador en Tu Camino, which means a rapist in your way. It's a little riff off the Chilean National Police Force's hymn. It's not hymn, it's like their song. And Cristian says that it was really wonderful seeing la thesis and their huge performance at the Women's March, because what they do is fantastic in regards to the rhythm. There's a metaphor there, it's clear and concrete, and it also comes from that rhythm he just mentioned. Because as I said before, they base their performance on the official hymn of the Chilean police force. And that's actually why they're being sued by them. Because basing themselves on that rhythm, they are also telling the police that they are rapists too. Y pienso que eso abre la posibilidad. Ese protagonismo abre la posibilidad no solo a las mujeres, sino que abre la posibilidad a los hombres, porque Chile también es una sociedad, somos una sociedad muy machista, y abre la posibilidad de que podamos mirar esta nueva versión de Chile que queremos con un protagonismo más grande de las mujeres, porque no solo en los performances, sino que en todo ámbito de cosas. Hoy día veía una noticia de si las mujeres pudieran insertarse, hubiera una mayor inserción laboral de las mujeres, el PIB crecería 27%. O sea, realmente se está pensando en eso. Bruce. So I think that protagonism opens the possibility not only to women, but to men, because Chile is a very misogynistic society, but in the sense of observing this new version of Chile that we want with a larger protagonism for women, and not only in sense of arts and performance. He saw in the news today that there was some information that if women could actually access the workforce in a major capacity, Chile's internal economic product would be way larger as well. Y no es casualidad que la revista Times haya elegido las tesis cuando también hace unos años había sido Camila Vallejos y también había sido Bachelet. O sea, el mundo también se está dando cuenta que las mujeres son líderes en Chile. El problema es que los chilenos aún nos cuesta creerlo. Sí. So it's not by chance that New York Times chose that thesis, as it had chosen Michelle Bachelet, our former president, or Camila Vallejos, person who works, she's a politician, she works in the Chamber of, in Canada's Chamber of Commons, but let's just say the Senate. And the world is seeing that women are leaders in Chile, and the problem is that Chileans have trouble believing it. Sí.
Y también, y esto para terminar, para darle el pase a mis colegas dramaturgas, también está el protagonismo de la performance en todo ámbito. Quiero decir que no solo esté sindicado a un acto performático, sino que pienso que se viene una gran ola de actos performáticos en la calle, en la vida de las mujeres, en las cuales se siente también en este aire el aroma de que es la era de las mujeres, por supuesto. En Chile, por lo menos, debería ser. So to let the others answer, to close the idea, that there's also the protagonism of performance in every sense, and not only related to a performatic act, it's also a new wave of performance, performatic acts that will come on the streets, in life, and it's in the air. It's the era of women in Chile. Gracias. ¿Le doy yo? Ya, yeah, para que vamos al revés. Después. Hacemos el feminismo en Chile tiene una larga data y ha sido una de las fuerzas más importantes para abrir y solidificar nuestra democracia, nuestra débil democracia, pero ha sido una de las fuerzas más importantes. Si tenemos voto universal en Chile, gracias a las feministas. Si tenemos ley de divorcio en este país, es gracias a las feministas. Si tenemos una precaria y muy tímida ley de aborto por tres causales, es gracias al feminismo. El feminismo es una fuerza que ha estado presente en la vida civil, en la vida sociopolítica de nuestro país. Aunque queramos invisibilizar el poder de esa fuerza. Okay. Feminism has a very long history in Chile. It's been one of the most important forces to open and solidify our democracy, our weak democracy. So if we have universal vote in Chile, it's thanks to feminism. If we have a divorce law in Chile, it's thanks to feminism. If we have a precarious and shy abortion law, it's thanks to feminism in Chile. Feminism is a force that's present in the civil and social political life of our country, though we may want to invisibilize the power of that force. Y desde el mayo del 2018, viene esta nueva oleada que hablamos del mayo feminista, que existió y sigue con mucha fuerza hasta el día de hoy funcionando, y yo diría, es mi modo de observarlo, que si tuvimos un 18 de octubre es en gran parte obra y trabajo del feminismo, que nos tiene incómodos y incómodas desde hace un buen rato replanteando y destituyendo y desbaratando un montón de formas patriarcales que, con las que estamos acostumbradas y acostumbrados a funcionar. Eso ha sido un proceso bastante intenso que hemos tenido como sociedad desde hace un par de años, gracias al feminismo. Lo sabe la academia, lo sabe el mundo empresarial, lo sabemos en nuestras propias prácticas gremiales. El teatro ha sido muy sacudido por este desbarate que ha propuesto el feminismo, en nuestras propias lógicas y prácticas de funcionamiento, que son abusivas, que son patriarcales, el teatro lo sabe. Oh, el teléfono. Bruce. Perdón, un teléfono. So, since May 2018, comes this new wave, a feminist May, which is still too strong and organized and working. Nona sees it that October the 18th comes from this wave of feminism that has kept us uncomfortable, rethinking and tearing down patriarchal forms that we're used to working under. It's been an intense process for society, and for a few years it's been present, and it's becoming recognized by academia, the business world, our own practices as artists within our workforce. And theater has been overall shaken by this, by the logics and practices
of how abuse of all these abusive practices that have been functioning coming from the patriarchy. Y la revuelta chilena, yo siento que tiene un gran colchón que amalgama todas las causas que hemos estado como sociedad enarbolando hace mucho tiempo. Nuestra salud, nuestra educación, nuestro sistema de pensiones, el problema con nuestros inmigrantes, los problemas de racismo, todos esos problemas que han estado en la última década enarbolados por la ciudadanía en distintas marchas, en distintas protestas, de pronto estallan juntos el 18 de octubre, porque en cada una de esas áreas hay mujeres que están padeciendo esas precariedades y están pensando esas precariedades y se están organizando mucho antes del 18 de octubre. Por lo tanto, yo observo que el 18 de octubre la revuelta chilena ocurre porque hay un mundo feminista que está pujando y amalgamando todas estas carencias y precarizaciones que Chile tiene desde hace un tiempo ya. Y creo que ha sido una de las fuerzas más importantes también de esta revuelta. Y en ese contexto es que aparece la performance de las tesis. So, the Chilean revolt is a sort of big, I'll say it, it's like an umbrella that covers all these different causes, health, education, pensions, migrants, racism. And all these problems have exploded together because in each of these areas are women living in a precarious way, organizing themselves way before October 18th. Nona observes that it comes from a feminist world that is taking on what is lacking in Chile. And feminism is hence one of the most important forces of the revolt. And that's the context where that thesis comes in. Y también esta performance es tan exitosa primeramente acá en Chile porque las mujeres han comprendido que no pueden seguir postergando sus propias demandas. Históricamente las mujeres, no solo en Chile, sino que en el mundo, han postergado sus demandas en favor a las demandas sociales, como si las demandas de las mujeres no fuesen importantes. Siempre en el mundo político ha ocurrido así. Compañera, usted no meta bulla ahora porque estamos en otra cosa. Esto es una lucha de clase, no es una lucha de género. Eso siempre lo hemos entendido así. Y desgraciadamente, y así lo es, la clase y el género están muy enredados también. Y yo creo que esta revuelta chilena lo entendió. Y aparece la performance de las tesis, aparece acá, es tremendamente exitosa, y lo que ocurre es que parece que hace eco de una demanda que es universal y que es de toda la humanidad. Las mujeres han estado precarizadas y han estado dolidas durante la historia completa de la humanidad, y al parecer ya no queremos más eso. Lo demostró de alguna manera esta performance, lo dejó muy, muy establecido. Y ha sido, yo creo que ha sido hermoso, no solamente para quienes lo observamos desde Chile o para las feministas chilenas, sino que para la humanidad completa. So, this performance is so successful, first in Chile, because women have understood that they can't postpone their own demands. Because historically, women have postponed their demands in favor of other social demands. Like, for example, women's issues, gender, wasn't as important in the political world. They would hear phrases like, this is a class struggle, not a gender struggle. And they postpone their demands. But gender and class are very interwoven, very mixed. And La Tesis appears as an echo of a universal demand. Women have lived hurt and in precarious ways throughout human history. And women seem to not want it anymore. So the performance made it perfectly clear and established this idea. And it's beautiful for Chileans, for feminists in Chile, for feminists in Chile as well, and for humanity. Y solamente para cerrar, quiero decir que, claro, el feminismo acá en Chile es la gran casa de la diferencia, y no en Chile, en el mundo es la gran casa de las diferencias, ¿no? El feminismo observa las diferencias, el feminismo interseccional logra entender que aquí todas las vulneraciones son importantes, no una más que otra. Que el tema de raza, que el tema de clase, que las distintas vulneraciones que tenemos son igualmente importantes y debemos enarbolarlas al mismo tiempo. Y yo creo que esa es la gran lección que,
que nos hereda un poco el feminismo en este momento, quiero señalar también que Chile va a ser el primer país en el mundo que va a redactar su constitución de manera paritaria, un 50% de hombres y un 50% de mujeres van a participar de la Asamblea Constituyente imaginando y creando una nueva constitución. Eso no ha ocurrido nunca en el mundo y es obra del feminismo chileno. Entonces creo que así de importante es en este minuto el trabajo del feminismo. Y por lo tanto, claro, las tesis son una manera de relevarlo y de observarlo en términos artísticos también. De alguna manera hacen eco de esto que está hace mucho tiempo circulando. So to close the idea, feminism is the great house of differences. Feminism observes differences. Intersectional feminism understands that all issues regarding human rights are important, class, race, and we must take them on at the same time. So feminism is giving that right now to the struggle. Chile will actually be the first country to have a paritary constitution. So there will be a 50% representatives that are men and a 50% representatives that are women in the assembly to create the new constitution, where there will be working and imagining the new set of rules that will govern this country. And this is due to Chilean feminism. This is why feminism and the work is so important. And las tesis take this to a certain artistic venture and make echo of these ideas. Eso. Ya. Bueno, primero decir que estoy completamente de acuerdo con Cristian y Nona, porque Nona ya hizo una maravilla de exposición para fundamentar las tesis. Entonces, para complementar, decir que las encuentro maravillosas porque una de las cosas que estuvo prohibida para la mujer chilena y mundial en muchos años es manifestar su rabia, su pena, su ira. Y la performance dio un espacio de evacuar la rabia con arte, con creación y contenido. Entonces no era ir a gritar que te odio, me violaste, te lo muestro reciclado. ¿Ah? Te lo muestro, hay una palabra que está de moda y que ahora se me olvida, pero es como reinventado, se me olvida la palabra, es como resiliente. No me mataste, me hiciste resiliente y te devuelvo tu golpe. Entonces no vengo a medir el dolor. Soy clara, tú me violaste. Y eso que quede claro, no vengo por venganza, vengo a mostrarte lo que eres. Here we go. So Flavia totally agrees with Cristina and Nona. And what Nona wonderfully exposed regarding las tesis. And to complement these ideas, las tesis are wonderful because they did one of the things that was were prohibited to Chilean women, which was expressing their anger, their sadness, their rage. And this performance in particular, it created a space to evacuate the rage through art, creation, and content. It wasn't screaming at the problem, look at what you've done. It showed it in a way that was recycled. It was resilient. You didn't kill me, you made me resilient, and I hit back. I'm not here to measure the pain. I'm clear, you raped me. Let it be clear. I'm not here for vengeance. I'm here to show you what you are. Por eso yo creo que hizo eco mundialmente y fue tan grande, porque había un desahogo de cuidarme y de poder verbalizar. Nosotros no podíamos decir ni acusar. Y a través de esta performance artística se logró. Entonces yo creo que ahora van a florecer con contenido. Entonces uno de los grandes avances que se le agradece a la teatralidad es darle contenido a ese discurso para mujeres
que no tenían la posibilidad de declarar su dolor abiertamente, de corrido, ¿ah? Esas mujeres que tenían que sufrir en silencio. Basta con que hagan una serie de movimientos y listo, y listo, te denuncié, te denuncié. So this is why it became so big and all over the world internationally, because it allowed women to verbalize and accuse through the performance, and it was able to happen. It hadn't been able to happen before, and now art and theater should flourish with content and give content to the discourse, especially to women who did not have the chance to declare their pain openly. Women who had to suffer in silence. And through Lastesi's performance, with just a series of movements, you've already denounced something. You've denounced the man, and it's done. Sí. Para cerrar, solo para cerrar, que eso lo encuentro muy hermoso, porque la mujer no tiene que ir a volver a sufrir, a volver a gritar su dolor, ¿no? Ya el grito no es medir cuánto sufrí yo, cuánto sufriste tú, sino cómo lo recreamos. Entonces yo creo que viene un octubre de mucha creación, de mucha manifestación brillante, emocional, con contenido. Y solo hay que esperar nomás, pues, y lo que dice la nona es fundamental, porque más encima la posibilidad de crear una constitución con ese ánimo, con ese ánimo de reciclar, de resiliar, de hacer lo justo, yo creo que va a ser algo que va a marcar esta era para Chile. So, to close, it's very beautiful because women don't need to go back and suffer or just go back and scream. Because screaming doesn't measure really how much you hurt or how much the other person hurt. It's actually about how you recreate it. And this October will be very emotional. It will be full of protests and content and art, and we just have to wait for it to happen now. Nona also mentioned the spirit in which the Constitution is being created, and it being resilient and having moments where it can be made just and recycle will really mark this era for Chile. Thank you so much. It's so inspiring to hear you talk about feminism, about what it does through performance and what it can do to remake and reimagine the world. In terms of remaking and reimagining the world, one question that started to come up in our chat, and we'll go to more, but is what advice you would give for students who are wrestling with both local and global questions facing this changing world? What advice would you give to students who are going to be creating theater in the midst of all of this? One second. Entonces, a propósito de lo que se ha estado preguntando en el chat en este momento, hay estudiantes que están preguntando a propósito de la reimaginación del mundo, ¿de qué consejos le darían a estudiantes que están tratando con estas preguntas locales y globales? Y en su proceso de creación de teatro en el medio de todo esto. Te toca wow. partir a ti. No, te toca partir a ti, Nona. ¿No? A ¿no? mí, sí. ¿Qué consejo dar? Yo creo que no es fácil. No es fácil en momentos como estos dar algún consejo. Son momentos como... Yo los he vivido así, me siento muy como a tientas, como cuando uno está en la oscuridad y anda a tientas, ¿no? Como que no hay certezas, no hay nada muy claro, y es justamente eso lo maravilloso, lo vertiginoso. Yo creo que estamos entrando, yo diría como humanidad, por supuesto nosotras y nosotros estamos contaminados, muy bien contaminados por un proceso chileno que es de destitución, de borrar todo lo que no nos gusta para partir algo nuevo, ¿no? Por lo tanto, lo que yo diga tiene que ver mucho con ese momento.
Pero creo que como humanidad necesitamos darnos ese momento también. Entonces, quienes escribimos, no estamos fuera de ese proceso de repensar el mundo, de reinventar el mundo, de reinventar nuestra escritura, de reinventar nuestras lógicas de escritura, de reinventar nuestros temas, de abrirnos sin miedo a equivocarnos, porque equivocarnos no importa. Los errores son maravillosos como para la construcción del proceso. Entender que esto no es parte de esta lógica neoliberal que se nos ha instalado a todas y a todos los humanos. La creación es parte de un proceso y no de una competencia. El éxito no es lo que importa, sino el aporte al colectivo. Ver cómo nuestra obra es una ofrenda dentro de nuestro pequeño aporte que podemos hacer, pero pensarnos también como creadores para un todo y no para nosotros mismos. Pensar nuestra obra como un regalo de meditación, de reflexión, porque quizá a alguien le pueda hacer sentido, pero pensar siempre en el otro, en la otra, y en cómo puedes hacer eco de una voz que es colectiva, más allá de una voz personal. Eso recojo yo en este escenario a tientas, ¿no? De completa confusión. Bruce, te di mucho trabajo. Sí. Yo podría escucharlo a usted hablar 3 años. So, this is from English, yes. So, what advice can I give? It's not easy in moments like this to actually give advice. There are moments that Nona has lived this way, feeling tentative in the dark, where there's no sense certainty, there's no clarity, and that's actually very wonderful. There's a really important vertiginous part to it. In Chile, we're entering and working in this kind of contaminating process of removal to begin something new. But as a humanity, as humanity, we need that moment as well. We who write are part of the process of reinventing the world, reinventing logic, reinventing writing, reinventing logic in writing, themes, and opening up with no fear of error, of making mistakes, because mistakes are wonderful for the construction of a process. And taking it out of like the neoliberal logic that we're in, so success doesn't really matter. Competition is not the way. We have to make an offering to the collective. We need to think ourselves as creatives for the whole, not for ourselves. Our creation is a gift of reflection, of meditation, but we always have to think about the other and a collective voice above a personal voice. This is what I gather from a tentative scenario. ¿Quieren que siga? No. No, ¿Quieres ir tú? ¿Quieres decir tú algo, Flavio? Sí, no, algo muy cortito como consejo, que en realidad no les doy muchos consejos, y sería el de siempre, aunque no estuviéramos en esta etapa, porque que el artista siempre se tiene que reinventar, no importa. No importa la etapa, yo creo que, mira, lo que pasa es que es verdad, es un mundo a tientas, es un mundo extraño, pero nuestro trabajo es igual al de otro. Hay que sentarse y escribir y pensar y actuar. Entonces, siempre hay que estar haciendo. Es igual al de un ingeniero, al del médico. Entonces, el mayor consejo es trabaja. El artista no necesita currículum. Tiene que mostrar su obra. No necesita demostrar, no consigue trabajo. En Chile, los actores no van al teatro con el currículum. Tienen que verlos. Y si tú no los ves haciendo, no son nada, no son nada, no existen. Entonces el único consejo casi de mamá es haz, trabaja, busca tu estilo, busca tu ritmo, busca tu forma, búscate a ti mismo.
sale a gritar, a hacer una performance en la calle, ¡muévete! porque uno, yo creo que estamos tan encima, tan inmersos, que nos cuesta ver lo que estamos viviendo. Entonces, si hay que organizarse, vamos, nos organizamos. Si hay que marchar, vamos, marchamos. Pero no lo pensamos. Las tesis estaban haciendo una obra y ese pedazo de obra sirvió para aglutinar. Entonces, es lo que tenemos, lo que vamos poniendo, porque creo que es la única manera de sobrevivir haciendo y estando y peleando y diciendo, esto es lo que escribo. Y lo escribo yo, yo, mujer, yo, hombre, pero esto es lo que escribo. Entonces, es que este país permita que se identifiquen como quieran, sí. que hagan las manifestaciones. Es la pega de nosotros, lo más adulto, es dejarle espacio a estos jóvenes para que puedan tomarse la vida, tomarse las calles y la cultura y transformarla. Porque, perdón que me... aquí termino. Pertenezco, al igual que mis compañeros, a la generación bisagra. Me ha tocado ser una bisagra siempre. Dar paso de los 80 a los 90, dar paso. Entonces creo que el deber de uno es limpiar el camino mientras más se pueda y ayudar y trabajar en comunidad. Y tal como dice la nona, aquí no existe la competencia, sino el ir codo a codo y afirmándose. Hay que afirmándose, hay que afirmarse económicamente, emocionalmente. Hay que decirse que uno se quiere, nada más. Ok. Un segundito. Se ríe. So, as advice, Flavia always gives an advice, even though it works right now or before, that the artist always has to reinvent herself, no matter what we're going through. It is our tentative moment. It's a strange world right now, but our work is actually to sit, to write, to think and to act. You must always be doing, just like an engineer or a doctor, for example. Her advice is to work. Artists don't really need a CV, a resume. They need to show their work. In Chile, actors don't come in a room with a resume. You have to see them. And if you don't see them, they don't exist. So as a motherly form of advice, do work, find your style, find your rhythm, find your form, find yourself. Go out, do a performance, move. We're so immersed, we can't really see what we're living, what we're going through. And if we need to march, let's go, let's march. If we need to organize ourselves, let's do it. That thesis encapsulated all of this. It's the only way of surviving, doing. To say, this is what I write, me as a man, as a woman, this is exactly what I write, this is who I am. So you have to identify yourselves as you can. And older adult playwrights, they really must make space for the youth to take on life, to take the streets, to take culture and transform it. Flavia belongs to what is called the hinge generation, which is a generation between certain historical moments. And the need for people of that generation is to really open the roads and promote working in a community. Because as Nona said, there's no competition. We really need to march together and hold each other emotionally, economically, and tell the people we love that we love them. ¿Qué consejo le daría yo a los estudiantes? Varios. El primero es tomar el consejo que nos está dando este virus, porque nos viene a dar un súper consejo. Mundo, para y piénsate. Eso nos viene a decir este... Mi hijo se ríe. El de 8 años. Mundo, para. Y mírate, y piensa. Eso es lo que nos viene a decir este virus. Y lo hizo. Y lo hizo en todo el mundo. Así que paren y piénsense.
paren y piensen. Primer punto. Segundo punto, nada es seguro. Entonces, como ya sabemos que nada es seguro, hay que reinventarse, como dice Flavia, hay que hacer, hay que repensarse siempre y hay que reinventarse. No tiene que venir un virus para reinventarnos. Sí, eso. Me queda un tercer consejo, pero si quieres le das, Bruce, para... Dale. Vale. El tercero es no normalizar las conductas de dominación. Nosotros estamos normalizados aquí en Chile que tenemos que estar con un toque de queda. Toque de queda. Gracias, Nona. Gracias. Ya está normalizado. No normalicen nada. No normalicen ni el toque de queda, no normalicen que hayan militares en las calles, no normalicen eso. Entonces, como para ir cerrando, vuelvo a decir, paren, mírense, no esperen que un virus les venga a decir que paren y mírense, nada es seguro tampoco, así que si ustedes creen que el próximo año, con las condiciones que hay, creen, con estas condiciones que hay, y organícense con esas condiciones, porque esas condiciones, y no crean que esas condiciones van a seguir, pueden ser que el próximo año vuelvan a cambiar, eso ya entendimos. Y lo tercero, no normalicen los sistemas de dominación. Eso es fundamental para cualquier pensador, creador, ciudadano que quiera ser protagonista de su historia. No normalicen nada. De aquí no están normalizando el toque de queda. Toque de queda, y en algunas ciudades andan militares. Eso no queremos ese país. Gracias, Bruce. Voy a cambiar una cosa para otra para que quede más bonito. So, Christian has three pieces of advice. The first one is a piece of advice that comes from the virus, which is world stop and rethink yourself. World stop, look at yourself and think. The virus did that to the whole world. So stop and rethink yourselves. The second is that nothing is certain. One must really reinvent oneself. We can't wait for a virus to do so. And the third is to not normalize dominating conducts. So in Chile, we have normalized a lot of dominating conducts. For example, we have a military curfew in the whole country right now due to the pandemic to control Chilean hygiene and sanitary conditions. So they're military in the streets. And we have situations where the military take the streets under certain laws and situations. And we don't want that world. Do not normalize dominating conducts. So in a nutshell, stop, look at yourself, think, nothing is certain. Create within the conditions you're in, organize yourselves within them, and everything may change. Maybe next year things will be really different. And just finally stressing not to normalize systems of oppression and domination, because that is the only way to be a protagonist of your own story. Tenía toda la razón, lo dijiste mucho más bonito. Ordenó. Es que le di un cierre, po, un protagonismo a la historia. We have another question from the audience that is really interesting. This question is from Paola Camacho. So I will go in English, Bruce, and you can translate it. Okay. Or you can read it in Spanish. What advice you have for those students that would like to write about what they are not experiencing? She has lived, Paola has lived in and grew up in the United States, but her family is from Colombia. She feels Colombian and she feels a strong connection to the culture and country. How can she write authentically about the political and social situation in Colombia or any country in South America without actually having lived it herself? Okay. Esta es una pregunta de Paola Camacho. ¿Qué consejo le darían a estudiantes que quieren escribir sobre algo que no han vivido?
per se. El caso de Paola es que ella es nacida y criada en Estados Unidos, pero su familia es de Colombia y se siente colombiana. Tiene una conexión muy fuerte con Colombia. Entonces su pregunta es, ¿cómo puede escribir con autenticidad sin haber vivido los procesos sociales, por ejemplo, políticos de países de Latinoamérica? Específicamente Colombia, pero lo hablo un poco más a Sudamérica en general. Interesante. Yo podría decirle a Paola que la única manera de escribir sobre algo que te apasiona y no conoces es escribir desde el punto de vista de una persona que le apasiona algo y no lo conoce. O sea, el punto de vista que tú tienes sobre ese país en especial, que es Colombia, es único y es tuyo. El tema es que debes descubrirlo. Y se descubre, como muy bien decía la maestra Radrigana Callao, escribiéndolo, poniéndolo en la hoja, poniéndolo en el papel. Seguramente, y esto ya es más técnico, yo te podría decir, investiga todo lo que necesites investigar. Trata de entender por qué tienes esa obsesión, por qué tienes ese demonio circulando que quiere aparecer y que quiere tomar lugar en la escritura. Investígalo. Nadie, ninguna escritora, ningún escritor, cuando se siente a escribir, sabe muy bien sobre lo que va a escribir y lo investiga sobre eso escribiéndolo. Por lo menos para mí, y hablo desde mi propia perspectiva, la escritura es una manera de reflexionar y de intentar entender algo que no entiendo. Normalmente termino y entiendo menos, porque han surgido más preguntas. Pero ese proceso es vital, y creo que el único punto de vista posible es el tuyo. Solamente tú vas a entrar ahí y vas a conocerlo. No existe otra manera. Y investiga, escribe, consulta fuentes, lee libros, intenta saber por qué ese demonio está en ti. Y se va a responder la pregunta, o quizá no, pero no importa. Van a aparecer otras. Vas a entender algunas cosas, otras no. Okay. So, the only way of writing about something that is passionate to you, is a part of you, and you don't really have maybe the experienced it, lived it, or know it fully, is to write from the point of view of someone who is passionate about something and doesn't know, hasn't lived it, hasn't experienced it. Your point of view, and in relation to Colombia, as you were saying, is yours, it's unique, but you have to discover yourself. And that you do by writing and putting it on the page. Also, it's good to research everything that you can and try to understand that obsession you have, that demon that wants to take a place in your writing. No writer, when they sit to write, actually know very well what they're going to write about. They also investigate through writing, because writing is a way of reflection and a way of trying to understand what I don't. Nona says that when she finishes writing, sometimes she understands less and has way more questions. And that process is vital, because the only point of view that you have is yours. There is no other way. So research, write, research, read, find sources, and find out why that demon is within you. There will be a lot of questions. Some of you will understand, some you will not. And that's her advice on how it goes. Gracias. We have another question. I don't know if maybe we can go with that one, or someone wants to say something else. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿O seguimos con otra? Dale, Cristian. No, dale tú. Me encanta darle el paso a los caballeros. Gracias. Gracias, dama. Yo abro la puerta de los autos. Dale. Yo también le quiero dar un consejo a, ¿cómo se llama? ¿Paola? Paola. Sí. Paola. Paola. Quizás para hablar de un problema solo se necesita un conflicto humano. Entonces,
además de rescatar lo que te dice Nona, que estoy totalmente de acuerdo, que tienes que preguntarte qué es lo que quieres decir, qué, por qué tienes ese fuego en ti, y la investigación también es fundamental. También está la investigación humana. Encuentra que de seguro debes poder tener alguien cercano a ti, colombiano, que tiene un dolor con respecto a ese conflicto o movimiento social o lo que está pasando socialmente en Colombia. Y cuando encuentres conexión con ese conflicto humano, y le des voz, vas a poder desarrollar y hablar también de ese contexto social. Ese es mi concepto. Sí, bajarlo, aterrizarlo, claro. Sí. So maybe to take on the problem, to talk about it, you only need to find a human conflict. For example, take what Nona said about finding the fire inside you, and that research is completely fundamental. There's also human research, a human investigation. You may or must have someone close to you, someone from Colombia, that lives with the pain related to a conflict, to a social moment, to history. And when you find a connection with that human conflict and give it a voice, you'll be able to talk about it and develop this idea. And Nona added as well, and to land it, on the, give it some ground. Eso. Flavia, ¿tú querías decir algo? Es que ustedes ya la aconsejaron harto. solo para meter la cuchara nomás, decirle que uno no necesita ser violado para escribir de una violación. No necesita ser torturado. Entonces, que aproveche esa instancia que han tenido la mayoría de los creadores de ser... De ser libres. El consejo es que duerma y viaje a Colombia. Si quiere algo, digamos. Si quiere hacer psicomagia. Porque tal como dice Nona y Cristian, busca el conflicto. Entonces, ella puede ser quien quiera ser, donde quiera ser. Así que en sus noches viva en Colombia. So one, Flavia will add from what everyone else said, that one doesn't need to be raped to write about rape. You don't need to be tortured to write about torture. You just have to take the chance to be free. Sleep, travel to Colombia, take on some psychomagical actions, find the conflict, because you can be whoever you want, wherever you want. So maybe a piece of advice would be live in Colombia in your head at night and somewhere else during the day. Yo quiero decir una última cosita, que está dentro de mis teorías chantas de dramaturgo. Que, Paola, nosotros pienso, y creo que voy a hablar por también el nombre de varios dramaturgos, no siempre escribimos de lo que conocemos. Escribimos justamente para tratar de conocerlo. Exactamente. Esa es mi teoría chanta 2523. No es chanta. ¿No puedes repetir? Que me... ¿Cómo vas a traducir chanta? Quiero saber cómo vas a traducir chanta. O sea, es que hay una palabra, pero no la puedo ocupar porque ya no se ocupa. Sí, no, porque lo que digo, no, cuando digo, después de mi teoría chanta, porque también lo digo en clase, porque son teorías que me invento. Y una teoría propia. Ponle una teoría propia. Ya, sí, que también suena muy rimbombante eso. No, en plus, es simplemente que pienso que la mayoría de los dramaturgos escribimos muchas obras de cosas que no conocemos. Dramaturgas, dramaturgos, dramaturgas. Y creo que justamente lo hacemos, nos metemos en ese mundo para conocerlo y hacer ese ejercicio de empatía. Es bonito lo que se propone Paola, porque sintiéndose colombiana, pero viviendo en Estados Unidos, quiere hacer un ejercicio de empatía ahí con sus raíces
con su sangre. Ella quiere conocer lo que está pasando con su sangre. Y, bueno, de hecho, escribir es un acto atávico. Así que, ok. I found. Ok. Aquí viene mi palabra chanta. Está buena. So, Christian has a very flimsy theory that we playwrights write a lot about things we don't know. And we do it to get to know the world and to do that exercise in empathy. And what Paola is proposing is beautiful because she wants to do an exercise in empathy with her roots. Okay, we have a last question from Natalia. She says, how do you think the spheres of power work today over our bodies? Both because of depression since October 18 and because of the measures to curb the pandemic. She asks you about bodies because Natalia understands that writing is a possibility of expression of ourselves. ¿Leo la puedes leer, no? Sí. How do you think the spheres of power work today over our bodies? Both, one, because of depression since October 18, and second, because of the measures to curb the pandemic. She asks about our bodies because she thinks that writing is a possibility of expression of ourselves. Yeah. Entonces la pregunta es, ¿cómo creen que las esferas de poder influencian y funcionan sobre nuestros cuerpos? Tanto por las opresiones a partir del 18 de octubre y en lo relativo a las medidas para trabajar las curvas en la pandemia y en la crisis sanitaria. Y le interesan los cuerpos porque siente que la escritura es algo que sí está en el cuerpo. ¿Lo puedes repetir, por favor, Bruce, una vez más para poder entenderlo mejor? Discúlpame. Sí. ¿Cómo creen que las esferas de poder operan sobre nuestros cuerpos, tanto en relación con la represión policial y estatal luego el 18 de octubre, bueno, un poco antes, por supuesto, también, y las medidas para controlar las curvas de la pandemia y la crisis sanitaria en Chile? A raíz de que la persona que hace la pregunta está interesada en la dramaturgia también como una manera de expresión del cuerpo, por lo que tengo entendido. Sí. Yo en esa línea soy totalmente Lowen y Reich. Lowen y Reich son unos herederos de Freud. Y todo va operando en el cuerpo. Y pienso que sí, todo opera en el cuerpo y se va transformando en corazas. Eso puedo decir principiando, pero creo que... Nona. Sí, por favor. Por favor. No, que claro, sin duda lo que hemos visto desde el 18 de octubre en adelante son lógicas dictatoriales de represión a nuestras corporalidades, ¿no? Represión en todas las áreas, desde las más violentas como es la detención, la tortura, hemos visto la violación a los derechos humanos de manera feroz desde el 18 de octubre. Me imagino que ya ha llegado la noticia, sé que así es, como nuestros jóvenes han perdido sus ojos. Yo creo que esa imagen tan de la tragedia griega, ¿no?, es la imagen que nos ha envuelto a todos y es gráfica para entender cómo nuestros cuerpos han sido subordinados por el poder en la revuelta. Y luego viene la... Perdón, Bruce. First, I'm really sorry. So first, Christian mentioned a bit about Lowen and Wright, which are like heirs to Freud, that everything operates in the body. And everything in the body, everything's present in the body, and it becomes corazas, which would either be shells or can be armors. I think it's probably a double sword of a word. And then Nona was saying that there has been
a very dictatorial logic, a very repressive logic that has gone to our bodies since October 18th, from violence such as detention and torture, and or to other forms of violation of human rights since then. And that the news have probably gotten to over where you folks are, of how youth in Chile have lost their eyes because of repression. And it's an image that's that belongs to Greek tragedy. And it's a very graphic way of showing how our bodies have been subjected by power. Y luego en pandemia, enarbolando la crisis sanitaria, el poder nos ha organizado y nos ha reclutado y nos ha encerrado. Y estamos imagínense, llevamos meses en estado de excepción. Cristian ya lo decía, con toque de queda. Tenemos muchos de nuestros derechos fundamentales suspendidos hace meses. Y vamos a tener un plebiscito en medio de un estado de excepción también. Entonces, intentando responder esa pregunta, ¿cómo el poder ha ejercido sobre nuestros cuerpos? El poder ha ejercido completamente sobre nuestros cuerpos. Y en pandemia tenemos cuerpos parlantes, cuerpos que somatizan, ¿no? Cuerpos que no duermen, cuerpos que estamos con enfermedades de la piel, gente neurótica. Estamos locos, completamente locos. Nuestros cuerpos están somatizando este encierro y esta vulneración. Sí. So, in terms of pandemic and taking on like the broad scope of the sanitary crisis, power has organized, recruited us, locked us up. We've been living months of exceptionary states with military curfew. So lots of our fundamental rights have been suspended for months. And we're going to have to vote whether we're going to have a new constitution or not in the middle of this landscape. And how has power affected our bodies? Well, it has in a complete way. During the pandemic, we have bodies that are having psychosomatic reactions, bodies that aren't sleeping, bodies with a lot of pathologies regarding their skin. We have neurosis, and the whole country has quite gone mad in a certain way through our bodies as a way of a somatic reaction to confinement. Yes. No, le encuentro que le han dado las mejores respuestas del mundo. Pues no hay más respuesta con respecto al cuerpo. Si quieres tener otras acepciones, como aprovecharse de eso, tal como nuestra amiga Paola era la anterior, ¿no? ¿Paola se llamaba? Sí, de la escritura de Colombia. Yo encuentro que es una oportunidad para escribir desde el cuerpo ahora. ¿Me entiende? Entonces, desde ahí sería, es lo único que queda, porque todo lo que te han dicho es muy, muy sabio. Entonces, como que aprovechar esa dermatitis, el insomnio, para sacarlo de alguna manera. Tal como, mira, yo siempre recuerdo que García Márquez, cuando escribió 100 años de soledad, tenía una enfermedad a la axila. Y se las puso a su personaje, José Aureliano Buendía, le puso los golondrinos. Y cuando terminó de escribir la novela, se sanó. No tenía más sarpullido en las axilas. Entonces, la gracia de los escritores es enfermar al resto del mundo. Puedes enfermar al poder político, enferma a los dictadores, enciérralos, dale sarpullido. Ahí donde más les duele. Eso, perdón. So, considering that the other answers are great, Flavia would like to add some advice. In regards to what was being spoken about Paola and her questions, that this moment is an opportunity to write from the body. Take advantage of insomnia.
take advantage of skin disease and rashes. And she gives an example about 100 Years of Solitude when Gabriel Garcia Marquez was writing. He had actually some kind of rash or infection in his armpits. And he decided to give his character, Jose Aureliano Buendía, the illness he was going through. And when he finished the book, he didn't have the rash anymore. So Flavia says, give that sickness out to the world. That's what writers do. Make the people in power, make the people in politics get skin rashes, make them sick, and just write from the body. Thank you so much for these wonderful questions and your wonderful answers. Paola's commented that your advice to her has made her cry. It's moved her so much. So thank you for all of that. I just want to point everyone, if you'd like to see more interviews with these and other playwrights, please go to the InterDrum website where you can see a number of these interviews in Spanish and English, as well as excerpts of their work. And I would like to give the final word to our playwrights. And I'd just like to ask you, where are you taking inspiration from right now? What's feeding your souls in a way? La pregunta de cierre para las dramaturgias es como, ¿qué les está alimentando el alma? ¿De qué están pensando? ¿De qué están escribiendo? Something like that. Mm-hmm. Okay. I was trying to find a perfect word, but I was like, right. Por favor, Flavia. Ya, mira, yo... Flavia. Sí. ¿Qué estoy escribiendo? Estoy... pedazos de cosas por el momento, tratando de articularla, y estoy tratando de escribir una obra que se llama La Última Mujer, por todo el proceso que está pasando... el feminismo en este momento, digamos, porque yo no puedo dejar de ver a mi madre y su generación, son parte de mí, son parte y hay que acogerla, entonces estoy tratando de ver cómo articulo la nueva mujer que viene, porque yo sé que viene una nueva mujer que ya está, digamos, entonces, por eso le puse La Última Mujer, es como no sé, estoy armando este Frankenstein. Yo amo armar este Frankenstein primero, entonces estoy como pedazos de ojos de mujeres, otro vaso de otra, y viendo así como lo armo, el corazoncito, porque yo pienso que hay que renovar una generación o disculpar una generación que nos pasó, por lo menos a mí, mucho patriarcado y mucho machismo. Entonces, ha sido un trabajo de entender que no lo hicieron de adrede, lo hicieron porque no sabían hacer otra cosa o no sabían cómo hacerlo. Entonces, son pedazos de últimas mujeres que van recomponiéndose. En eso estoy yo, por lo menos. Qué lindo. So. Gracias. Acepto comentarios para la hora. Flavia, in regards to what's urgent and inspiring her right now, she's been trying to write some things, like here and there, but she's working on a play called La Última Mujer, which would be The Last Woman. And it's based on the process of what's happening with feminism right now. She can't stop looking at her mother and that generation and take them into her world and her writing. It comes about, the title relates to how to articulate a new woman, because Flavia knows that there's one coming, and in her writing she's building this sort of Frankenstein with her writing informally, and so she has little pieces of eyes and she puts together, and there's a little heart, and she's trying to put together something related to the idea that one needs to forgive a generation of women that went through a lot of patriarchal structures and hurt without really meaning to. They maybe didn't know better or didn't know anybody else. And that has come through. Nona said it was a very beautiful idea that she was saying, and Flavia offered to show her the piece so Nona can give her some really good advice.
That's great. Just in case you're wondering what the little exchange was about. Sí. No, quería solamente agregar a lo que decía Flavia, que siento que una de las prácticas feministas más importantes es justamente esa, la de relevar nuestras herencias y entenderlas también. O sea, no interrogar ese pasado con las lógicas del presente, sino que entender las lógicas del pasado y interrogar ese pasado desde lo que el pasado era también, desde esas lógicas que ahora cuestionamos y todo, pero venimos de ellas. Eso es muy bonito, lo encuentro, creo que es una práctica feminista muy poderosa, entender esa herencia que llevamos dentro, ¿no? Porque esas mujeres están en nosotros también. Es muy lindo eso. Yo tengo un demonio que me persigue siempre y es esa gran interrogante que es la memoria. Es como Colombia para Paola. Para mí la memoria es ese Ítaca a la que estoy siempre volviendo porque no la entiendo y porque me gusta intentar entenderla. Entonces, he estado ahora mucho registrando el día a día, un poco registrando lo que es este escenario de crisis, un poco a tientas, como lo decía antes, porque como vivimos en un país donde la memoria todavía es una disputa, en Chile todavía la memoria se disputa, tengo la fantasía de poder aportar para que en el futuro este pedazo de historia sea narrado por nosotros, por nosotras, aportar un poco a ese relato, desde un registro que no entiendo lo que es, porque yo no sé lo que, yo registro, simplemente registro, después veré qué hago con eso, o cómo toma forma, o lo que sea, pero quiero intentar tener un registro para aportar a la memoria del futuro sobre este episodio que estamos viviendo. ¿Y tu novela? ¿Salió tu novela? Sí, es parte de eso mismo, Flavia, de intentar dejar un pedacito anclado. Sí. Nona, in regards to what Flavia was talking about her play, The Last Woman, she said that Nona says that one of the most important feminist practices is take on what we've inherited and not judge the past from the logic of the present, but interrogate the past from its own logics, where we come from. And that's a very important feminist practice, to understand the women that are within us. In regards to what she's doing right now and her inspiration and her work, she has a demon that's always chasing her, which is memory, which, I'm sorry, need water. There we go. Which is like Colombia, to Paola. So to Nona, memory is the Ithaca where she returns to and she tries to understand. Lately, she's been registering the day-to-day scenario within the crisis in that tentative way she was talking about, walking in the dark. And that we live in a country where memory is really disputed, and she has a fantasy of creating some kind of, you know, gift to the future from this piece of memory that has been narrated to us from her own narrative. And the work is what she's been doing. She's been registering, but not really knowing what she's going to do with it right now. But the idea of registering is to give something to the memory of the future. And Flavia mentioned that there's a new novel by Nona, and Nona said that the new novel is also part of this process and journey. Yeah. Escucha, tengo un problema de concentración, entonces estoy escribiendo 6 cosas ahora. Pero entonces voy para allá, para acá. Pero no puedo. Y leo libros, no puedo leer un libro a la vez. Leo varios libros, no puedo. Mi mamá luchó contra eso y no pudo, ¿no? Ya, la primera es una obra en torno a la figura de José Martí, que en Chile es un desconocido. Y yo digo, estoy escribiendo sobre, se llama Soñé con Martí. Oye, Cristian, me dice, ¿no te habrá faltado algo? ¿Él no será Martínez? No lo conoce. No, cero. Y tiene un lenguaje entre stand-up, tiene mucha biografía, de hecho quiero actuar yo ahí en esa obra, así que tiene mucha biografía mía, y
también está referida también obviamente a José Martí. Esa es una. Si quieres, vamos con esa primero, Bruce. Ya, porque el catálogo, yeah. So, Christian has a like serious concentration problem. So he's writing three or six things. Six. Okay, I heard correctly. So he's writing six things at the same time. He reads many books at the same time. It gave his mom a lot of trouble when he was younger. And the first thing he's writing is a play about José Martí, who is pretty unknown in Chile, actually. And the title's called Soñé con Martí, and people think he's talking about someone Martínez, and it's just a typo. And this show has a lot of, it plays a lot with language. It has some stand-up, some personal biography that he wants to put in, and he's actually thinking about acting in the show. La segunda, voy a quizás contar menos porque mi esposa me dice que no las cuente todas. Aquí me está diciendo por el WhatsApp. La coca. La segunda es, se llama Backstage y trata de unos actores que vuelven de confinamiento y es su primera obra, pero toda la obra sucede en camarines. Es camarín la obra. Y se llama Backstage. Y ellos vuelven del escenario y se están juntando ahí mientras se maquillan. Y es su primera obra después de la pandemia. Se juntan por primera vez presencial. O sea, hacen una obra primera vez presencial. La obra sucede en camarines. Eso. The second that he's working on is called Backstage, and it's about actors coming back from confinement to their first live show. It all takes place in the backstage, specifically in the dressing rooms. La tercera es una obra que es por encargo de un amigo que me pidió una obra en torno a Violeta Parra y estoy escribiéndola, pero en relación con su hermano Nicanor. He's also writing a play that was commissioned. It's about Violeta Parra, and it's related to Violeta Parra's relationship with her brother, Nicanor. We're at time, so I'm so wonderful to hear all of these plays and ideas and things. And as Nona said, talking about the theater is a gift. This conversation has really been a gift and an inspiration to us. So thank you. Thank you to Bruce for your tremendous efforts at translation. You did a wonderful job. Thank you very much. Thanks for having me. And thank you to everyone for being here. So we'll see you all soon. Thanks again. Muchas gracias.